My grandmother. Hey, so what are you doing? No, last opportunity in Spanish. Estos alumnos pertenecen al Liceo Las Esperanzas en San Isidro de El General y brindaron todo un espectáculo a los asistentes al tercer Festival del Inglés del Circuito 10 de Pérez Celedón. Y una gran experiencia para la comunidad y para las demás gente. Sí. ¿Cómo se preparó? Con 2 meses de anticipación nos fuimos ensayando y practicando cada día para el espectáculo de hoy. Once upon a time there was a dear little girl who was loved by everyone who looked at her, but most of all by her friends from Disney. Here's the reality. Y el talento para la actuación fue más que evidente, y más si a eso le sumamos tener que expresarlo en otro idioma, que no era el español. Por ello todo conllevó mucho esfuerzo y dedicación. Está muy bonita y es una actividad que nos permite desarrollarnos, ¿verdad?, y aprender más. Estuvimos ensayando muchas veces, todos los días, y sí, es. Me parece una actividad muy bonita y que ayuda a que todos los estudiantes estemos unidos y juntos, y no sé, me parece que es una buena forma de pasar el tiempo. Sí, me gusta mucho y siento que nos ayuda a desarrollarnos no solo en el colegio, sino en diferentes actividades, y nos puede ayudar en un futuro también. Los alumnos de escuela también dijeron sentirse muy contentos. ¿Por qué? Porque aprendemos a hablar inglés y compartimos con los demás del pastorcillo mentiroso. Usando la mente y aprendémoslo muy bien. ¿Le costó o no le costó? Sí. ¿Ya está lista para presentarse? Ajá. Mucho me preparé para poder ganar. ¿No le costó memorizar? Sí me costó. ¿Cuánto duró en aprendérselo el texto de hoy? Duramos un mes practicando. Ahí más o menos, porque se me confundían las palabrillas. ¿Ya está listo? Sí, ya me aprendí todo ya. ¿Y cuánto duró ensayando? Como 2 meses. Así, nada más que lo bonito fue que fue muy divertido, así, de trabajar con nosotros, más con ahora, sí. Sí, más bien yo, como nos dan el jueves, más bien yo cuando me despierto más temprano, para no llegar tarde. Los estudiantes esperan una nueva oportunidad para seguir demostrando su talento y así practicar más el inglés.